Hola amigos de LDP Magazine, sean todos muy bienvenidos a este programa extraordinario de día miércoles, en el cual estamos en dos cosas. Uno, celebrando el estreno de la esperada película de 1978 de Richard Donner, Superman, pero esta versión es la remasterizada por nuestra querida amiga Catherine Andrea Ross, que ya está con nosotros como panelista en este programa especial, que sabremos hasta el último detalle de cómo se hizo esta película. Y lo segundo, porque ayer esta señorita estuvo de cumpleaños, así que la saludamos al aire. Terren, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento y fascinado con la recepción y con lo fabulosa que está la remasterización de la película. Hola, hola Terren, hola a todos los que están viendo el programa de hoy día. Gracias por la invitación, gracias por hacer este programa especial. De verdad, para mí ha sido titánico todo esto. Pero bueno, son cosas que a nadie nos manda a hacer, pero es ese cariño que tenemos por ciertas cosas que nos involucran y terminamos haciendo cosas que nunca en nuestra vida pensamos hacer, si nos preguntan a nosotros. Y aquí estamos y vamos a conversar cómo fue este proceso creativo para que nuestros amigos lo sepan. Comencemos. Bueno, como la mayoría de ustedes ya sabe, y la gente que se va enterando ahora con el programa, resulta que tenemos aquí a Catherine. Catherine, ¿tú qué es lo que estudiaste? Estudiaste, la otra vez me contabas, estudiaste una carrera que según tú no te sirvió para nada. ¿Sí? Ya que lo mencionáis así de una forma tan directa, sí, estudié una carrera que en realidad no voy a decir tampoco porque no me ha servido de nada. ¿Ya? Nunca me han dado trabajo por ese trabajo porque, no sé, en este país las cosas funcionan así, como extrañamente mal o bien, no sé cómo decirlo. Bueno, pero por eso he tenido que trabajar en otras cosas como community manager y hoy día trabajando como independiente freelance. ¿Ajá? Para varias empresas y tratando de salir adelante, porque con todo este asunto de la pandemia se ha hecho súper difícil mantenerse. Bueno, pero lo que iba es que, bueno, siempre has estado tratando de estar trabajando en el rubro, en el área de la computación de multimedia. Has tenido que hacer trabajos audiovisuales. La otra vez tuvimos la ocasión de comentar un poquito. Tú estuviste en un proyecto en 3D de una película que al final, por cosas ajenas a ti, no resultó. Sí, hace como un año atrás estuve en un proyecto de queríamos hacer un largometraje con un grupo de chiquillos, que era un cortometraje animado, donde iba a traer todas las leyendas a la pantalla grande de Chile. Uh-huh. Se hizo el cortometraje, de hecho está en mi canal, lo pueden ver ahí el tráiler. Uh-huh. Y luego que lo postulamos, lo rechazaron porque dijeron que la productora, o sea yo, quien había hecho el tráiler, no tenía experiencia. No tenía ningún otro proyecto ni tenía ninguna otra experiencia en proyectos similares. Claro. Entre otras cosas, porque también pusieron otro motivo de por qué la rechazaron. Entonces, Chile, bravo. O sea, vale, es que a eso me refiero. O sea, en un país como el nuestro, para la gente de afuera que nos esté viendo, esos tipos de tonterías como que pesan mucho. Sin embargo... No, y desanima harto porque... acá en Chile cuesta mucho, si tú quieres hacer una película, uh-huh, sobre todo de ciencia ficción, no resulta, no te toman en serio. No sé qué ocurre acá en Chile. No se te toma en serio, el medio no lo respeta, el público no se lo cree, por muy bien hecha que esté. Pero a lo que quería ir con todo esto es que, bueno, tú siempre has estado relacionada al trabajo audiovisual, uh-huh, has trabajado haciendo efectos especiales en esta misma película tú lo diste hacer. Uno tiene que hacer un poco más de lo que generalmente te piden originalmente. Y el asunto es que empezaste a trabajar en la remasterización de Superman, The Movie, de 1978. Voy a empezar por la pregunta obvia. ¿Qué es lo que te motivó a trabajar en la película, tratar de remasterizarla y hacer todo este trabajo? Superman para mí siempre ha sido un personaje icónico, en todo sentido, tanto porque representa todo lo que es la justicia, lo justo, lo correcto,
A mí me gusta, admiro mucho ese tipo de valores. Fue también un personaje que me mostró mi papá. Durante, hay una historia ahí bien interesante con mi papá, un poco dura también con él. Mi papá ya no vive ya. Y él fue el que me mostró Superman junto con mi abuelo. Y eso a mí me marcó de por vida, porque después en tiempos difíciles, en una etapa muy dura de mi vida, Superman fue como, digamos, un modelo a seguir en cierta medida. Y bueno, me estoy yendo como por la rama, pero más adelante después, bueno, más adelante después siempre dije que la película podría tener mejores efectos, porque hasta el tiempo que se estrenó Superman ya habíamos visto Star Wars, habíamos visto 2001 Odisea en el espacio. Entonces yo comparaba esas películas con Superman. Yo siempre dije, pudieron haber hecho los efectos un poquito mejor, haber mejorado algunas cosas. Yo hasta ese tiempo, en ese entonces, todavía no entendía qué era exactamente lo que había que hablar. Después tuve la oportunidad de especializarme en el área de los efectos visuales. Y bueno, los años de experiencia también te ayudan a aprender harto. Yo tengo más de 15 años de experiencia trabajando en efectos visuales, en forma independiente, sí, creando animaciones, 3D, spot publicitario, video y un sinfín de cosas. Cuando lanzaron Star Wars Special Edition, yo vi esa versión, encontré que el trabajo que hicieron era lo más extraordinario. Encontré que exageraron con algunas cosas, pero lo encontré extraordinario. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, remasterizaron Superman, ¿y por qué no han remasterizado otras películas? Como por ejemplo Volver al Futuro, que son películas icónicas, pudieron haber remasterizado por ejemplo, y justamente pensé que por qué no remasterizaron Star Wars, o sea, claro. Superman, en vez de, o sea, remasterizaron Star Wars, pero no remasterizaron Superman, y que era una película icónica, un personaje que... Mira, ahora que lo están mencionando, yo tuve, el año pasado tuve la oportunidad de ir a una especie de reestreno que se hizo en un cine allá en Santiago, por los 40 años de la película, me parece, o 40 o 45 años de la película, no me acuerdo ya. Y tuve la ocasión de instalarme en el cine y ver la primera película de nuevo en una sala, pucha, desde que tenía, ¿cuánto? 6 años creo que, 6 o 7 años fue cuando vi Superman por primera vez en el cine. Y si uno lo piensa, la fui a ver una o dos veces y nunca más en una sala grande. Y tuve la ocasión de verla en la sala y lamentablemente creo que tiraron una copia estándar en DVD. El audio no sonaba bien, los efectos, muchos de ellos habían envejecido muy mal. La actuación impecable, algunos chistes todavía se sentían bien, otros se sentían completamente desactualizados, pero daba esa sensación que sí, estabas viendo una película con efecto, digamos que las maquetas se notaban demasiado, los recortes visuales no se veían tan bien como se veían en un principio. Entonces sí, la película necesitaba una... le venía bien, no sé si lo necesitaba, pero le venía bien una puesta al día. Es que hay varias películas que han arreglado. Se notaba incluso la diferencia, algo que comentamos, se notaba la diferencia en el grano, en la nitidez, digamos, en los colores, entre una escena y otra. Habían escenas que estaban muy bien. Siempre hablamos de que la película está dedicada a un señor llamado Geoffrey Onsworth, que es el director de fotografía. Sí. Que le dio como esa sensación de una luz muy cálida, muy, muy vaporosa. Tiene como un halo la imagen, sí. Entonces, las diferencias de escena se notan en las que él no trabajó. Y me dio esa sensación, y creo que lo comentamos alguna vez en un programa de LDP, que la película, por supuesto, uno siempre tiene la misma sensación. Yo siempre la voy a disfrutar cada vez que la vea, pero en algunas partes no había envejecido tan bien como en otras. Sí. Amigos, un poquito ya tenemos algunos resultados y por eso no los quiero interrumpir mucho, porque en este minuto estoy mirando
lo que está pasando en vivo. Gabriel nos estaba mandando un abrazote fuerte, Gabriel Guajardo, un abrazo para ti. Antonio Casmal dice saludos, me encantó la versión que realizó Andrea Ross. Ricardo Emilio dice una película icónica. Están pidiendo que hagamos la transmisión en inglés y estamos grandes. Y también acá nuestros amigos de Zona X que están diciendo que nos envíen sus preguntas en este minuto para Andrea. Y Gonzalo también, por si estaba sonando el teléfono, también un abrazo para ti, que es parte de Zona X, nuestro controlador amigo de tanto tiempo, que también nos manda mucho, mucho cariño por interno. Sigamos, chiquillos. Para Jamie Dodds, sí, me gustaría que pudiéramos hacer una transmisión en inglés, pero mi inglés no es muy fluido, digamos. My English is very good. O sea, if you want to do this on English, I can do it. It's been a problem for me. Podríamos intentarlo después o cuando tengamos la oportunidad de hacer una traducción, una subtitulada a esta transmisión. Bueno, chicos, un gran saludo a todos. A Imuri Díaz, a John González. Bueno, pasa que la pregunta al final nuevamente era ¿qué te motivó? Y cuando empezaste a hacerlo, yo creo que a mucha gente te va a preguntar, hoy día vi los comentarios en Superman Homepage, que es el primer medio internacional o de habla inglesa que hizo un comentario sobre tu trabajo. No es el primer medio, hay varios. ¿No? Está Superman Homepage, está Geek, no me acuerdo en este rato el nombre, pero hay varios medios. Lo que pasa es que como yo soy una persona muy bajo perfil, entonces me han entrevistado de varios medios del Reino Unido, de Estados Unidos, de varios países, de diferentes países, de revistas, de algunos podcasts, de varias partes. Entonces, no es el primer medio, hay varios. Lo que pasa es que yo no... Me he entrevistado y no hago bulla de eso. Me entrevistan y ya. Exacto. Bueno, hay que llevar un registro de ese tipo de cosas porque no es solo... Bueno, lo que decíamos antes, esto es currículum, ¿sí? Dentro de lo que cabe. A ver, tú trabajaste, como decía, esto fue un trabajo de fan. Trabajaste con tus propios equipos. No estabas trabajando en una productora ni con algún equipamiento especial para hacer esto, simplemente con el computador de tu casa, de toda la vida, con la capacidad que tienes, con la capacidad de memoria, RAM, de todo, con los software que todos nosotros tenemos en nuestro computador, los que nos dedicamos un poco a hacer trabajo en audiovisual. Y no tanto, porque por ejemplo, a ver, yo ocupé tres software para hacer este proyecto. Ocupé Lightroom, que después lo voy a explicar en qué lo ocupé. Ahí van a, sí. les voy a hacer algunas tutoriales explicando. Sí, porque Lightroom se supone que es para trabajo de fotografía, es decir. Es para trabajo de fotografía, pero técnicamente en realidad más que para fotografía es para trabajo de imagen. Claro. Es una herramienta bastante útil. Si no tienes DaVinci Resolve, porque un buen amigo de una productora grande de animación digital aquí en Chile me dijo que After no era para ajustes de colores. Y yo he visto que en la industria del cine lo ocupan, pero hay algunos que también ocupan DaVinci Resolve. Yo conozco DaVinci Resolve, que también es muy bueno y tiene herramientas más poderosas para colorimetría, corrección de colores y cosas, pero para poder ocupar ese software hay que tener un equipo robusto, un equipo con una buena capacidad en RAM. De hecho, la misma empresa que fabrica este software recomienda 32 GB en RAM, un procesador por lo menos de 7 núcleos. Y el equipo que yo hice, que tengo, con el que yo hice este proyecto, es un equipo, es un AMD Razer, un 3, tiene 4 núcleos, con 16 GB en RAM y 4 discos duros de 2 TB. Ese fue 16 GB en RAM, ese es mi equipo. Nada, claro. No tengo pantalla retina, lo hice en una pantalla de 20 pulgadas. Exacto. Puedo enviar fotos si quieren de mi estudio, de donde lo hice. Entonces, hay muchas cosas que las hice de forma muy artesanal. Otras cosas las pude haber hecho más rápido si hubiese tenido un equipo más robusto. Mira, un computador de gama media, no es un computador de gama alta como tienen algunos estudios, como tienen algunas empresas. Entonces, mira, a lo que voy con esto es que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero
Es cierto, sería muy bueno tener los mejores programas o los mejores equipos, pero no puedes esperar a tener los mejores equipos o el software ideal para poder hacer algo. Es decir, por lo que tú misma me decías, o sea, trabajaste con lo que tienes y cuando te encontraste con alguna dificultad, la solucionaste con el equipo que tienes, buscando la información necesaria y Más tal que como eso, dices, es decir. mira, yo creo que más que eso es utilizando el ingenio. Exacto. Porque yo siempre he dicho esto, y esto es una crítica que va a hacer directamente a Chile, y los que rasguen sus vestiduras con lo que diré, no me importa. Pero aquí en Chile están acostumbrados a pensar que si tienen un buen equipo, un computador que cuesta 2, 3, 4 millones de pesos, o una Claro. cámara que cuesta 30 millones de pesos, no sé, creen que con eso tienen la pega hecha. Y la verdad es que no es así. Y eso es algo que no se dice directamente, pero se ve entre líneas. Yo lo he visto en Exacto. algunos dueños de empresa, lo he visto en algunas personas que trabajan en los rubros, que creen que teniendo una cámara cara o un Macintosh de caro o un PC de gama alta, carísimo, tienen la pega hecha. Y la verdad es que no es así. Para poder hacer un buen trabajo se requiere voluntad, dedicación, disciplina. Y principalmente ocupar la inteligencia que Dios nos dio a todos. O sea, si tú quieres hacer algo, hazlo y para eso tienes que tener voluntad para hacerlo. Disciplina para poder hacerlo, para avanzar en eso y llegarlo hasta su término. Yo trabajé en este proyecto casi 2 años y durante esos 2 años, todos los días, 1 hora, 2 horas, 3 horas, me ponía a trabajar en Superman. Había veces que estaba muy cansada y que obviamente no hacía nada, pero la mayor parte del tiempo siempre le daba 1 minuto, le daba un minuto, le daba 1 hora, media hora, 2 horas, Exacto. para avanzar en algo, para terminarlo, porque eso es disciplina, querer terminarlo. Y Exacto. si me encontraba con alguna dificultad, trataba de arreglarlo con las herramientas que tengo. Obviamente hay veces que uno se topa con dificultades que ya sobrepasa la capacidad técnica que puedes tener o el equipo y ya no se puede hacer, pero en el caso de Superman, la mayoría de las cosas tenían solución. A otras cosas me hubiese gustado haberla hecho mucho mejor. Por ejemplo, hay secuencias donde yo usé un Superman digital y me hubiese gustado haberlo hecho de otra manera, que hubiese sido más fluido, con mejores texturas, el CGI hubiese sido de mucho mayor calidad. Pero yo debo decir que los renders de ese Superman, algunos renders me tomaban 18 horas, 17 Exacto. horas. Y en ese tiempo, en ese periodo de tiempo donde tenía el equipo ocupado haciendo un render, como muchos saben, no podía ocupar el equipo en otra cosa. Yo el equipo lo necesito también para trabajar el día a día, para poder comer, para poder pagar mis gastos. Entonces, tenía que dejar el computador haciendo render durante la noche. Y si estaba haciendo render en el día, mala suerte, tenía que seguir trabajando en lo que estaba haciendo y con el render en segundo plano, ¿no? Y paciencia, porque el computador cuando está haciendo render se pone más lento, se puede pegar, se cae. Felizmente yo Exacto. debo decir que tener un procesador AMD, realmente se siente la capacidad multitarea. Oye, hay una cosa que a mí me queda bastante clara en este minuto. Si nosotros retrocedemos en el tiempo y vemos todas las películas que se han hecho con mucho esfuerzo y que han marcado el cine, son todas de manera artesanal. Se han hecho, como decimos acá en Chile, con las patas y el buche, tratando de salir adelante cuando nadie cree en ti o en lo que estás haciendo. Cosa que lo probó Lucas con Star Wars, con la original, y vimos todos otros directores más, vimos Spielberg, que le costó mucho sacar adelante Encuentros cercanos al tercer tipo, tuvo que hacer Tiburón antes, la manera en que lo contrataron para sacar esa película. Pero él comprobó, ellos comprobaron de cierta manera que con el tesón y siguiendo adelante y con muy pocos recursos, ellos podían hacer cosas. Sí, a lo que. Y tú justamente, Kate, estás demostrando eso. Llevas 2 años trabajando en este proyecto y, ¿cómo se llama? No son grandes equipos los que tú tienes, tú mismo lo estás diciendo, pero pusiste todo el esfuerzo y todo el corazón en lo que tú estabas haciendo y esto le da clases, lo vuelvo a repetir, lo digo yo, le estás dando clases a todas esas productoras enormes, gigantes, que remasterizan películas o que hacen películas y los resultados no son buenos o son mediocres. No sé si ustedes están de acuerdo Igual conmigo. yo no quiero ser tan ruda tampoco con todas esas productoras porque a veces la visión que tiene el dueño de empresa, por lo menos sobre todo en países quizás como Latinoamérica,
en algunas empresas a lo mejor funcionan así, pero hay otras empresas donde trabajan con chicos que son estudiantes, que están aprendiendo todavía. Uh-huh. Entonces muchas veces la falta de experiencia los lleva a hacer trabajos que, claro, para el mundo va a ser, oh, esto es mediocre, pero para el chico que lo hizo a lo mejor le costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, y yo lo digo porque yo pasé por eso, en su momento pasé por eso. Entonces tampoco quiero quiero generar algo así como malos ánimos, no, porque mira, hay cosas que se entiende que de repente hay gente que le falta, para esto se necesita experiencia. Yo tengo 43 años ya, recién cumplido ayer, justo el día cuando estrené la película, tengo 15 años de experiencia en esto. Entonces, obviamente, mis 15 años de experiencia en esto se pueden comparar con el primer año de trabajo de un muchacho que está recién egresado de diseño gráfico, que recién está trabajando en edición. Entonces, obviamente hay chicos que son brillantes y es como que nacen con la pluma en la mano, pero hay otros que necesitan años de experiencia para eso, para pulirse. Entonces, sí, te entiendo. Oye, mira, tenemos saludos. Sí. Juan Peralta, Katy, dice, eres un Einstein en edición de película. No sé si tanto, pero gracias. Bueno, me considero una persona como cualquier otra en realidad. Juan Pablo Trejo dice, hola Katherine, un saludo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Felicidades por tu cumpleaños y te agradezco de corazón por compartir tu arte. Y Juan Pablo, a ver, ¿quién más? Juan Peralta nos dice, mándale tu proyecto a Warner porque ellos quieren ellos podrían producir un Blu-ray de ellos. Después no, vamos a hablar del tema de Warner porque es un tema recurrente y algo odioso, ¿cierto? Sí, un poquito molesto. Bueno, sí. Pero no, al punto que yo quería llegar con este asunto es que, y con lo que dijo, y agregando un poco lo que dijo Roberto, es una metodología de trabajo, o un estilo de trabajo, o una forma de trabajar, que la podemos comparar con lo que hizo Spielberg. Es decir, Spielberg tenía materiales rudimentarios y cosas que no funcionaban en Tiburón. Sí. Hizo el mejor trabajo que pudo con lo que tenía y resultó que sacó una película icónica. Y lo mismo Star Wars, lo mismo la primera Star Wars, que con los efectos especiales que había en la época los trabajaron, buscaron soluciones con los materiales que había y crearon una película que dejó a la gente con la boca abierta. ¿Y qué es lo que pasa? La gente tiende a endiosar ahora a George Lucas, tiende a endiosar a gente que... aquí mismo tú tienes un fan que te dice que eres un Einstein. Que tiene una gruta en el patio este cabrón. Claro. Pero es simplemente digo, es la forma de trabajar, es la manera de enfrentar el trabajo y buscarle la solución. Las dificultades que tú me cuentas, es decir, creo que todas las hemos tenido. Pucha, que el computador no me funciona. No, que tengo poco tiempo. Y uno escucha eso. Yo te voy a contar una anécdota en eso, porque el año pasado, cuando iba a terminar de masterizar la película completa, eso fue en diciembre, el 16 de diciembre, nunca me olvidé de ese día, tenía la película lista. Y de ahí me puse a trabajar en los audios, y en enero se me ocurrió abrir el proyecto para ajustar algunas cosas que me habían quedado dando vuelta porque vi la película hartas veces, cuadro a cuadro, qué sé yo, y habían detallitos que siempre decía, había un detallito más, claro. Al final era como de nunca acabar. Y me acuerdo que en ese día en enero abro el proyecto y me arroja error y no tenía proyecto de respaldo. Dije, yo perdí todo. Un año de trabajo se fue al... Sí, se recuerda que me habías contado eso. Sí. Sí. A ver, chicos, tenemos por acá otras notificaciones. Por ejemplo, dice Ariel Elgueta Enríquez, dice saludos de Coyhaique, Chile, en la Patagonia. Excelente trabajo, maravilloso. Pedro Aníbal Morales Ursúa, saludos a Catherine, saludos. Cristian M. Alonso dice, hola Catherine, ¿qué otra película consideras que mereces una remasterización? ¿O cuál otra te gustaría hacer como proyecto? Aparte de la temática de Superman. Y Juan Peralta dice, ¿por qué Warner no pudo hacer lo que Catherine hizo? Ah, ellos tienen más dinero y equipo. Eso ya lo vamos a hablar, Juan, porque es bien peludo el tema. Ya, sigamos, chiquillos. Y antes que eso me falte, Garb Roth, Isai y Sia, no sé cómo, perdona si no te puedo pronunciar bien el nombre.
Manda saludos desde Costa Rica. Un saludo cariñoso a Costa Rica ahora. Respondiendo a la pregunta de Chris Alonso, bueno, dejando de lado la temática Superman, de hecho quiero continuar pero ya el próximo año en Superman 2. Quiero ver si puedo hacer algún Patreon o alguna forma, porque me quedé sin disco duro con este proyecto, entonces voy a ver, voy a tener que comprar otro disco duro para poder almacenar ahí Superman y ver cómo lo hago para trabajar con Superman 2, porque esto me comió alrededor de 2 teras más o menos este proyecto completo. Pero además de eso, no lo sé, aún hay hartas películas que yo creo que deberían dar una manito de gato, por ejemplo, Volver a Futuro, se podría reemplazar el DeLorean por una versión en CGI con mejor calidad, que de hecho uno de los trabajos que hice con Superman, yo siempre quise conservar la escena original, entonces hay muchas escenas donde originalmente había un Superman en croma y obviamente no se veía muy bien, entonces ¿qué fue lo que yo hice? Fue rescatar la escena original con rotoscopia, con herramientas de clonación y voy a hacer una tutorial de eso para que vean cómo lo hice, porque en realidad es bastante artesanal el método que ocupe, pero es efectivo. Y luego, ya teniendo eliminado al Superman en croma, agregué un Superman en CGI que estuviera en la misma posición, con los mismos movimientos, pero que se viera más integrado a la escena. Y eso fue uno de los procesos que yo creo que fue más difícil de todo este proyecto. Demás. También tenemos saludos en este minuto de Jonathan García. Dice, saludos desde Coatepec, Veracruz. Un saludo para allá a todos los amigos. Y también acá nos dice, mucho gusto en conocerte, ver el rostro de quien hizo tal trabajo con el amor que tú demostraste. Acá Chris Alonso dice, wow, Volver al Futuro. Ya están votando. Y yo creo a los amigos que están conectados, que lo que más podríamos ayudar en este minuto, les podría hacer algunas pequeñas donaciones, algunos duros, discos duros que les podrían estar mandando a nuestra amiga Katy para que pueda continuar con sus proyectos más adelante. Es una idea que se me acaba de surgir, pero salió al voleo, salió del corazón. A ver, sí, yo conozco muchos artistas, ilustradores, que de repente reciben ese tipo de donaciones de sus fanáticos, es decir, así que si alguien tiene ahí algún equipo que no use y quiera ver algo maravilloso remasterizado o rehecho, bueno, pues cosa de que se contacten con ella. De hecho, sí, me acuerdo que me habían dicho a mí, Katy, no remasterice Star Wars porque ya le han metido mucha mano. Demasiado. No, y yo hoy día en la mañana vi unos fragmentos de la película Batman de Tim Burton. Y también hay cosas que se pueden arreglar ahí, y también me pregunté, ¿y si arreglo Batman también? Pero no. Yo creo que para el otro año sí, es seguro que voy a continuar con Superman 2, que por esa razón fue que coloqué la escena extra al final de la película, para engancharla a la versión de Richard Donner de Superman 2, porque eso es lo que quiero hacer, quiero ver si puedo hacer rescatar lo que más se pueda de la escena extra de Richard Donner. Y ver si puedo sacar una película así. De hecho, en un minuto, en algún momento, leyendo el script original de Superman, la película, en el script original de la película, Superman 1 y Superman 2 era una sola película. Era una sola película. Exacto. Y en algún minuto se me pasó por la mente... ¿Hacer la junta? Pero después dije yo, no, pensé lo mismo que pensaron los Salkin en ese tiempo... Dije, capaz que no resulte así, que mejor voy a hacer una sola película nomás. No voy a poder tener a la gente 6 horas metida en una sala de cine. Esto ya está funcionando, chicos, ya están preguntando si tienes cuentas de PayPal o algo parecido. Sí, para si que tengo te cuenta de PayPal, sí. Ya, porque están preguntando porque ya te quieren depositar dinero para que puedas seguir solucionando tus problemas de equipo. Mira, eso es una cosa maravillosa que está sucediendo en este minuto. Envídame, don Francisco, mira lo que estoy haciendo. Así que, chicos, sigamos adelante. Tenemos muchos comentarios. Gonzalo Aguirre dice, tuve la suerte de ver en el cine esta película y se agradece la nueva versión remasterizada. Muchas gracias, Katy. Saludos desde Viña del Mar. Eduardo Orjuela dice, desde Bogotá, Colombia, saludos. Excelente trabajo, muchas gracias. Fue la primera película que vi en el cine. Cada vez que la veo me emociono mucho. Yo creo que podríamos hablar un poco de eso. O sea, me voy a tomar aquí un segundo para decirlo. Yo tenía alrededor de 6 o 7 años
cuando fui a ver Superman 1 al cine con mi familia. Y recuerdo que tengo varios recuerdos, tengo grandes recuerdos. Primero la música, el hecho de sentarse ahí y saber que iba a empezar la película. Para los más jóvenes, las películas en el cine, antes no, a los cines no les iba tan bien, así que la película era rotativa. Justamente. Tú no esperabas tu hora para empezar, sino que podías entrar al cine en cualquier momento y podías pescar la película a la mitad o casi al final. Y después te sentabas, descansabas un poco y la película comenzaba. Tú te podías quedar con el precio de la entrada, te podías quedar en el cine el día entero si querías. Y algunos enfermos mentales lo hacían. Yo vi, Pero sí, yo vi, recuerdo que a ver, dime. con Superman esperamos que empezara. Yo me acuerdo que teniendo 6, 7 años, con lo difícil que es tener a un niño sentado en una sala de cine quieto, yo estaba fascinado con la música, estaba fascinado con la escena de Smallville, que ahora podían criticar que es un poco larga. Superman aparece por primera vez recién casi a los 30 minutos, que 40 minutos de película. Yo le decía a un amigo que cuando después del rescate del helicóptero y sale Superman volando con la música de John Williams girando, con la cámara que gira, tú sabes perfectamente de qué escena estoy hablando. Cuando está volando por Metrópolis después de haber salvado a Lois Lane, la cámara gira, se mueve la música, lo ves levantar un brazo, levantar el otro, como si realmente estuviera piloteándose a sí mismo. Yo le decía con unos amigos, este fue mi primer ñoño orgasmo, es decir, primera vez que veía algo así. Yo no sé qué sensación tuviste tú, Roberto, cuando viste la película por primera vez. A ver, yo ya lo he dicho antes, la película yo la vi en Super Cinerama, la vi acá en el Cine Allá Santa mismo, Lucía yo por también la primera vi. vez. ¿Sí? Ahí, a diferencia, era una sola función. Por ejemplo, Star Wars, que fue en el 78 que llegó acá, Claro. yo la vi 3 veces, mi viejo se quedó dormido con mi papá, y comenzaba la película y se quedaba Típico, los dormido. papás se Y, quedan dormidos cuando ven las películas. sí. Entonces aproveché ver la película 3 veces ese día, pero con Superman fui con mi madre, estaba lleno, 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 no había dónde meter una aguja. Y lo único asiento que conseguimos fue primera fila, y era la primera vez que se inauguraba el Sensoround acá en Chile. Entonces teníamos los parlantes a los pies de nosotros. O La sea, sensación, cuando retrocedió el mundo, tú lo veías así. y no es chiste, la sensación fue increíble. Mi madre terminó una semana en cama con una jaqueca que te la encargo, pero mi vieja aguantó estoicamente toda la película y se emocionó mucho con la escena de Krypton cuando envían el niño a la Tierra. Es Pero que, te digo, ¿sabes la. qué? ¿Sabes qué? Un amigo decía, tienes que ser papá, yo no lo soy, pero tienes que ser papá para entender la situación en que están los papás de Superman cuando lo lanzan al espacio. Es decir, generalmente no lo toman. Yo vi en Smallville que lo tomaron con el dramatismo que eso implica. Y en Superman también lo hacen. Pero esa escena puede ser súper súper fuerte, súper desgarradora. Es decir, no estás poniendo a tu hijo en un canasto frente a una casa, no lo estás poniendo en un río como Moisés, sino que lo estás tirando Al a espacio. lo que caiga, ¿cachai? Porque es morir Perfecto. aquí o morir afuera, es decir, Sí. entonces es una sensación súper fuerte. Es decir, un amigo, Eso que tú le. cuando eres papá, esa escena se vuelve muy potente, ¿cachai? Eso que tú estás comentándome. Por eso yo incluí las escenas extras de Krypton, las escenas del Elder. Y esa escena en particular le di harto trabajo para limpiar el grano y darle esa sensación mágica. Porque yo me imaginaba poniendo a mi hija o mi hijo, yo siempre he querido tener una hija, por razones de la vida no he podido tener nunca una. Y me imaginaba yo colocar a mi hija, aunque tuviese la mejor tecnología del mundo, con inteligente y todo lo demás, poner a mi hija y mandarla a viajar por el espacio profundo a otro planeta y yo no sé en qué lugar exactamente va a caer y quién la va a encontrar y cuánto tiempo va a estar ahí hasta que la encuentren. Entonces, puede caer en ese planeta y pueden pasar días hasta que la encuentren y se puede morir de hambre, no sé. Yo creo que viéndolo así como poniéndonos, imaginándonos como si fuéramos kryptonianos,
Yo creo que Jor-El tiene que haber sido un genio científico impresionante para haber calculado todo eso. Ese es el cuento. Bueno, hay una novela que salió en la época de la primera película, que se llama El último hijo de Krypton, donde desarrollan todo eso, y es la primera vez que yo vi una historia donde Jor-El había examinado la Tierra paso por paso y se había comunicado con Einstein, creo. De la novela sale ahí, que ¿sí? Antes de mandar a Kal-El a la Tierra, se había comunicado con Einstein y quería que él lo recibiera. Sí. Y Einstein dijo, no, yo no... Después de analizar todo, él supone que conoció todo lo que era Krypton, y Einstein dijo, no, a este niño no lo puede recibir un sabio, no lo puede recibir un científico, lo tiene que recibir una familia, y una familia buena. Y supone que la familia Kent fue escogida por Einstein, y eso es algo que descubre supuestamente al final lo descubre al final del libro. Oye, interesante, nunca había leído ese libro yo. Sí. Apenas puedo tener un video, yo tengo una copia por ahí. Oye, espérense un poquitito. Aquí Juan Pablo Trejo nos está diciendo: gracias por la entrevista a Catherine, Andrea Ross, amigos de LDP Magazine. Más que una entrevista, es un masterclass a todos aquellos que soñamos con realizar un fan film o una edición de nuestra película favorita. Mira, nos está pegando en cierta manera en los cuernos, porque una de las misiones que tiene LDP Magazine, tanto en los programas de radio, video o nuestra publicación online de revista que ustedes pueden hojear, es justamente eso, estimular la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Entonces, si ustedes pueden, a partir de este tipo de programa, hacer cosas que funcionen y que les guste y compartirla con el mundo, eso es nuestra misión que hemos tenido ya directamente por 8 años que lo que llevamos con LDP Magazine, nos sentimos muy agradecidos. Bueno, pero hay una cosa y algo que nosotros también hemos tenido que aprender, o sea, muchos de nosotros hemos querido también hacer cortometrajes, producir programas y cosas por el estilo, y generalmente nos topamos con los mismos problemas que tuviste tú, Catherine, que los equipos, que el tiempo, que la producción, que la plata, qué sé yo, y la mayoría de la gente que yo conozco que ha logrado las cosas, han hecho las cosas, por lo menos aquí, de la misma manera que lo estás haciendo tú. Haciéndolas. Si tienes 10 minutos en el día para hacerlas, ocupa esos 10 minutos. Si tienes una semana libre, ocupa esa semana libre. Pero darle, echarle para adelante, estar consciente y estar comprometido con tu idea. Y no esperar recibir apoyo o que te reditúe inmediatamente. Es decir, yo te lo decía ayer, esto fue la pelota de nieve, empezó a correr ahora. Y como no me cachaba, y te dije, no, pues esta es la primera piedra que tiró Superman para detener la inundación. ¿Sí? Ahora empieza a correr, ahora que la película todo el mundo la conoce, ahora empieza a correr el reditúo, el reconocimiento. Y le digo a los chicos, no pueden esperar eso antes, ¿sí? Tienen que hacer el trabajo primero. Ahí es cuando llega la gente. Amigos, sí, como acá, llegamos nosotros también. Sí, chicos, aquí tengo varias preguntas. Por ejemplo, nuestro amigo Gabriel Azoka Guajardo, que fue el primero que nos saludó, dice: Katrin, muy hermoso trabajo. Pregunta: ¿Richard Torres te ayudó en algo o por último te dio su bendición? Por lo que sabemos. No, jamás me pude poner en contacto con ninguna persona directamente relacionada al proyecto, nadie. De hecho, traté de ubicar a Richard Donner para darle una copia de la película, pero la única forma de contactarlo es a través de su manager. Sí. Y lograr traspasar esa barrera es infranqueable por un minuto. Mira, yo creo que va a haber alguna manera, y dentro de este año, dentro del próximo, va a haber alguien que le muestre esto. Es decir, y en ese sentido hay que quedarse tranquilo. Ahora te digo, ahora la gente te va a empezar a buscar, te va a empezar a llamar y te va a empezar a preguntar sobre esto. Sí. Chicos, por acá dice Mauricio Carrasco, dice, ¿cuál es el cómic donde Jor-El habla con Einstein? No, Mauricio, no es un cómic. Un libro. No es un cómic, son dos novelas que escribió uno de los guionistas de Superman, que
es Elliot Magin. Y estas las escribió en la década del 70. Es un super. Okay. Es el cómic, no es un cómic, sino que son dos novelas, una que se llama El último eje de Krypton y la otra se llama El milagro del lunes o algo así. Son novelas de unas 150, 200 páginas, qué sé yo. Yo creo que están para descargar en internet, no tienen ilustraciones ni nada por el estilo, es novela. Una novela. Exacto. Y la primera novela, te cuento una vez más el origen. Empieza con Jor-El preparando el viaje, discutiendo con Lara, diciéndole a Lara, oye, ¿sabes qué? Si saco algunas cosas de adentro de la nave, pueden ir los dos. Lara le dice que no, ella se queda, yo me quedo contigo y nuestro hijo el que viaja. Ahí nos dicen que Kal-El en el idioma antiguo de Krypton significa el niño de las estrellas. Uh-huh. Ah, sí, oye, eso es interesante. Bueno, si cuando van cambiando todas esas. Lo que pasa es que al ir cambiando las continuidades y todas esas cosas se van perdiendo. Uh-huh. Pero pues, en ese momento estaban hablando del Superman pre-crisis, digamos. Correcto. Hoy hablando de esto, me acordé que son varias preguntas que me han hecho la gente que sigue este proyecto. A mí siempre me han preguntado qué es lo que ha sido más difícil de este proyecto. Yo creo que lo más difícil de este proyecto es haberlo llevado hasta el final. Eso es lo más difícil. Sí. James de la Vega Ortiz nos dice aquí. Me he encontrado en el camino con harto escollo, pero ahora si hablamos de la parte técnica, yo creo que lo más difícil de esta película fue esa escena donde Superman estaba en croma. Uh-huh. Y esa escena, sacar ese Superman, inventar lo que había ahí, dejarlo limpiecito como que nunca estaba Superman, y luego insertar el CGI. Yo creo que eso fue lo más difícil, porque eso se tuvo que hacer cuadro a cuadro. El render de ese Superman, como explicaba antes, yo no tengo un equipo de gama alta. El render de Superman me tomaba, lo mínimo que me tomaba era de 9 horas hasta 18, 17, 20 horas me tomó un render. Entonces igual, yo creo que eso, técnicamente hablando, eso fue lo más difícil. Y lo más difícil es llevar este proyecto a término. Sí. De hecho, mantener la fanpage, mantener el grupo, diseñar los afiches, hacer la campaña publicitaria, crear los trailers, ese es un trabajo, pero titánico, súper grande. Es como, yo de verdad terminé súper agotada con este proyecto, en serio. Sí. ¿Qué decir? Bueno, aquí dicen que te merece un Oscar, Catherine, por tu trabajo. Sí. No sé si tanto, pero gracias. Sí. Acá también están preguntando qué dice, espérate, que, ¿cómo nació de España? Sí. Manda saludos también. Sí. No sé, yo Juan voy a decir Pablo algo Trejo, que... Nos pregunta de cómo nació el filme. Sí, estoy papá, ocupado. ¿Dónde está mi teléfono? Estaba grabando. Se está cargando afuera. ¿La idea la de pieza. Hacer este filme? Sí, dale. En realidad, como explicaba en los principios, o sea, siempre he sido fanática de Superman, siempre ha sido para mí un ícono a seguir. Entonces, remasterizar Superman creo que era algo que siempre se lo merecía la película, porque yo vi que remasterizaban otras películas, de hecho remasterizaron Blade Runner, también con cosas en CGI súper sutiles, no se nota, no, tú no te das cuenta menos que la compares con la otra película. Claro. Remasterizaron el para sus 20 años, que también fue... El trabajo que hicieron también fue extraordinario. Yo no sé por qué esa película no se ha masificado, porque no la he encontrado en Blu-ray. Uh-huh. Dije, entonces, ¿por qué no remasterizan Superman? Que fue una película icónica, la película que sentó las bases de su género. Exacto. Y yo de hecho pensaba que la película había quedado olvidada en el tiempo. Uh-huh. Pero después, no, cuando yo no sé qué pasó. Y empecé a ver que empezaron a llegar fans de mi proyecto. Y ver todo el cariño que me dieron, y dije, wow, o sea, no, al parecer una película muy querida, muy querida. Entonces, lo que pasa con Superman es que le han hecho cortes, han agregado material inédito, pero una remasterización o una actualización de los efectos especiales como lo que hacen con Star Wars, realmente no lo habían hecho nunca, o sea, que yo sepa. ¿Sí? No. A ver, mira, dice Patio Bio, dice, tengo un sueño, que Richard Donner se contacte con Katy, vea el gran trabajo que ha hecho. Mira, esas son las palabras. Eso es, miren chicos, eso es ley de atracción pura y dura. Sí. Si ustedes desean que algo ocurra, hay que estar atentos a que pase.
Sí, yo lo invito a todos los que están en este minuto conectados, es que compartan este programa, así se puede expandir por otras redes y hacia otras personas. Esa es nuestra idea, porque tenemos 67 comentarios, tenemos muchas personas en línea que se nos están pasando muy rápido los textos y les vamos a pedir a todos disculpas porque no los podemos leer a todos, porque inclusive estamos en vivo y se van pasando los textos. Y lo bueno sería que, por favor, empezaran a compartir el programa y a darle duro a todo esto. Sí. Así es, chicos. Inclusive está la idea de repente de algunas personas que hacer fuerza y tratar que en DC Fandom, que ya viene el 22 de agosto, es que tratar que esta película, por último, tengan alguna idea o algún matiz por ese lado para allá del trabajo que ha hecho nuestra amiga Catherine durante estos 2 años. Así que sería bastante interesante hacer fuerza para que en DC Fandom puedan conocer el trabajo de Catherine. Yo creo que eventualmente lo van a hablar de ello, y alguna de las personas que ya la vio, que está aquí con nosotros, va a hacer el comentario, y en DC Fandom se va a saber. Esto va a ser un trabajo de tal como ha sido el trabajo de Catherine, ha sido con mucha paciencia, con constancia. Se va a saber, y si ya este asunto ya es parte de la red, ya es parte de nosotros. Así que es cosa de ir poniendo atención nomás y Yo no creo que perderla. uno de los sueños que sí me gustaría poder hacer feliz, o sea, poder hacer realidad más allá de que lo vea Richard Donner o que lo vea Warner y me prendan velitas, que en realidad no busco eso, no busco que me prendan velitas, nada de eso. Simplemente quiero que valoren mi trabajo nomás y todo el sacrificio que hay detrás de eso. Eso es todo lo que yo quiero, nada más. Más allá de eso, uno de los sueños que sí me gustaría hacer posible que en algún punto, cuando ya todo este tema de la pandemia se termine, por lo menos pueda proyectarla en alguna sala de cine gratuitamente, porque como siempre he dicho, este es un proyecto sin fines de lucro, y poder verla en una sala de cine. Quiero sentarme en esa butaca y disfrutarla como cuando mi papá me llevó a verla cuando yo tenía como 8 años. Con este cuento de la Nos pandemia que vemos, estamos en mira, este minuto si sufriendo, sobrevivimos, está si medio sobrevivimos. complicado porque tendríamos que salir nosotros en noviembre a celebrar los 30 años de lo que fue Ficcionauta Asociado en el Centro Cultural de España. Y la idea es mostrar la película como cierre de todo esto en pantalla gigante en el teatro de allá. Pero hasta el minuto, con esta contingencia que, como estamos a nivel mundial con el coronavirus, estoy dudando, dudando, dudando que realmente vamos con el evento este año y tengamos que pelotearlo No, para mira, el próximo año. no descuida, Roberto. O sea, si sobrevivimos al coronavirus, que esa es nuestra prioridad en este momento, efectivamente vamos a tener que hablar con el centro cultural, hablar con una sala de cine, pagar una función privada. Yo creo que vamos a sobrevivir a esto. Hay que tener esperanza, siempre. Pagar una función privada donde no se le cobre a la gente, porque ahí es donde están los fines de lucro, y no tener problemas con licencia y todo ese tipo de cosas. Y ver la película en pantalla gigante, como todos queremos verla en realidad. Sí. Siguen preguntando qué otras películas te gustaría remasterizar. Eso ya se contestó Sí, ya lo más contestamos. adelante. ¿Por qué elegiste a Superman? Me pregunta Jonathan García. Fue la primera pregunta, sí. Sí, Sí. y Emerson Carrasco también dice: no habrá, sí, también lo responde, y va a haber un Superman 2, pero para el otro año. Sí, Y se para eso, está como trabajando. dije, tengo que ver la forma de ver cómo financiar un disco duro, y obviamente eso no lo puedo hacer a nombre directo de Superman, porque tampoco quiero tener líos con los derechos de autor o que los 500 abogados que No, tiene lo que Warner me estamos. caigan encima. Ya No, tenemos amigos tiene que quedar muy claro que directores cualquier tipo de donación o cualquier tipo de financiamiento va por tu tiempo y por tus equipos, no va por Justamente. el afán de lucro de tener la. Sí, ya tenemos la dirección justamente donde pueden depositar a Catherine en su cuenta PayPal aquellos que quieran cooperar para que Catherine pueda comprar nuevo equipo o discos duros. Eso se va a agradecer mucho. Esto por interno a las personas que están preguntando, nosotros les vamos a estar contestando y yo creo que de repente podemos colocarlo también en el mismo grupo que tú creaste, Catherine, de la gente que está viendo el estreno de Superman. Ahí también podría ser una de las posibilidades que la gente deja ahí el puesto en el muro, la dirección donde Ahí podrás vamos viendo, depositar. pero Vamos viendo. David Por ahora inbox. Newark me dice:
Me pregunta, quizás puede llegar a Richard Donner a través de Mark McClure. Podría ser porque él tiene el Facebook, no trabaja a través de un manager. Entonces, yo traté de ponerme en contacto con él, también le envié invitación de amistad, pero no me ha respondido. Supongo que a lo mejor de haber pensado, otra loca más me quiere agregar. Lo podemos lograr, sí. O sea, pensemos en un teatro en la ciudad de Cuernavaca, en Morales, en México. Tengo los contactos, gracias. Eso es un buen aliciente que se pueda dar en México también. Sí, también. Oye, ¿qué tal? Roberto, debería trabajar para Don Francisco, ¿te iría bien? Oye, Roberto Catering, ¿qué tal si empezamos a hablar un poco sobre la película en sí, sobre los aspectos técnicos, porque eso también es algo que nos van a preguntar mucho? Sí, oye, aquí Mauricio Carrasco, antes de pasar a eso, está preguntando por la novela, si está en PDF. No, tú la leíste en papel, ¿verdad, Terreno? Yo la compré en papel hace muchos años. Ya. Probablemente esté descontinuada. En PDF. Ahora los aspectos. Ya, nos quedan 10 minutos, chicos, así que chicotemos los caracoles. Y que nos ofrece desde México se llama Elisha, así que gracias por la oferta. Gracias, Elisha. Vamos a ver qué podemos hacer. Los aspectos técnicos de esta película. Muchos me han preguntado, ¿viene con subtítulos en español? Sí, esta película está en 1080, Full HD. Tiene dos pistas de audio, una en estéreo y otra en 5.1. Viene con subtítulo en español, en francés, gracias a Pablo, en portugués, gracias, no recuerdo en este minuto el nombre de los chiquillos que me ayudaron, que ellos sí me ayudaron con los subtítulos. Muchas gracias a ellos, un abrazo súper grande y gracias por haberme aportado con eso. Y la película está en formato MKV, pesa 9 gigas. La razón por qué pesa tanto es porque... quise que fuese lo más cercano a la al formato. Oye, hay un ruido por detrás bien extraño. Sí. La verdad que por qué lo hice como explicaba recién, 9 gigas, porque quise que fuese lo más cercano a un Blu-ray. Ahora, ¿por qué lo hice en formato MKV? Para que pudiera tener subtítulos, para que pudiera tener los subtítulos integrados dentro del mismo archivo y las pistas en estéreo y en 5.1 en el mismo archivo. Cosa que si ustedes tienen el reproductor VLC Player, pueden seleccionar entre 5.1 o estéreo, dependiendo de qué sistema tienen para verla, o ahí seleccionar qué tipo de subtítulos quieren. Y eso lo pueden hacer desde el mismo reproductor que tiene integrado la pantalla, si es que lo conectan a una pantalla, porque pueden pasar la película a un disco duro portátil y lo pueden conectar a una pantalla y también la pueden ver así. Yo hice las pruebas aquí y funcionaron. Bueno, hay varios equipos que tú lo colocas la película en un DVD y lo colocas directamente al equipo que tú tengas también para verlo. Pero hay muchas personas que dicen que han tratado de colocar la película en un pendrive de 32 gigas y le ha sido imposible. Dice que no tiene la capacidad. ¿Hay algún tip como para solucionar eso por ahí, Katrin? Porque sí, alguien me dijo por ahí que había que ¿cómo fue la pregunta? Que lo traspasaran a un pendrive y el pendrive dice que no tiene la capacidad de descargarlo. No, porque tienen que colocarlo en un disco duro portátil de este tipo de disco duro, de esto. Ya, sí, pero muchas veces la gente no tiene eso. Esto ustedes lo pueden conectar a una pantalla y eso es todo. Y un pendrive, hay un pendrive de 32 gigas, 16 gigas, lo pueden hacer, pero no hay problema. Pero dice que el pendrive arroja error, que no se puede colocar la película, que mucho peso. Tiene que formatear el pendrive a FAT32 para que no le dé. A eso voy, sí, eso me dijeron. Bueno, el asunto, chicos, es que no es falla de la película. Me pregunta, ¿no habrá no falla de la película, sino de los equipos? Emerson Carrasco me pregunta, ¿no habrá pista de audio en latino? No, Emerson, porque esta película es una especie de nueva edición. Exacto. Tiene escenas nuevas, pero no todas. No es como la versión de 3 horas para televisión que salió. Tiene escenas nuevas, no todas. Y de esas escenas están las mejores, las que aportan a la trama de la película, y esas están incorporadas en la película. Y de las escenas extendidas no existe doblaje al español, ni en español latino, ni ningún otro idioma. Están en inglés y... O sea, el doblaje yo no quiero para la película de toda la vida. Yo no voy a hacer un Spanglish de la película porque creo que eso es un atentado contra el lenguaje. La película debe ser en español o en inglés, pero no hacer un Spanglish porque
hay que respetar también temas culturales ahí. Sí, hay una... Hablemos con el Cato Aliaga porque lo después otro Pedro Aníbal lo Ursúa me dice, Katy, el torrent que publicaste tiene clave. Chicos, yo esto me agota un poco y lo he repetido mil veces. Yo publiqué dos links. Un link que está en Google Drive y otro link que está en Mega. Si el de Mega no pueden entrar, entren al de Google Drive. Y el de Google Drive no tiene clave, no tiene nada. Está abierto para todo público y pueden entrar ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si no pueden entrar al de Google Drive, es porque Google Drive tiene una cuota de transferencia que son máximo 50 usuarios simultáneos. Si sobrepasa eso, no la pueden entrar. Tienen que esperar. Y si está con la cuota excedida, esperan 24 horas y se pueden conectar de nuevo y lo pueden bajar. Eso es todo, súper fácil. Ya. También ahora, en el mismo post de la PAF fanpage, yo publiqué varios formatos para poder verla. Si no la pueden descargar, la pueden descargar de Google Drive. Google Drive ya no está saturado, así que pueden entrar ahí, la pueden descargar ahí sin ningún problema. Tienen que tener, repito, una buena conexión a internet, porque si tienen un internet wifi lento, que se les cae, se les pega, no van a poder bajar la película nunca, aunque tengan torrent, aunque tengan lo que tengan. Ahí tienen que dar sus equipos. Antes que se me vaya el santo al cielo. Y si no pueden descargarla por ningún medio, Gustavo, GFL, que también es un fan de la página, me hizo el tremendo favor de publicar dos versiones de la película, una con subtítulos y otra sin subtítulos. Entonces la pueden ver en línea, en máxima calidad, en 1080p, sin necesidad de descargarla. Si no pueden descargarla, la pueden ver desde el teléfono, si no tienen un PC, un laptop o lo que sea. Así que, por favor, no se estresen y yo les voy a pedir, por favor, lean todos los posts porque ahí está toda la información. En vez de que estén preguntando todo el tiempo lo mismo, lean la información, está todo ahí, porque yo no puedo estar 24/7 frente al computador respondiendo todas sus preguntas. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de ver en una función privada la película hace varias semanas atrás, así que le damos las gracias a Katrin, que fue un preestreno, lo que tuvimos nosotros la posibilidad y por confidencialidad con ella no dijimos nada hasta el minuto, pero quedamos todos extasiados con la boca abierta, y ayer tuve la posibilidad de verla en este sitio que tú estás hablando y se ve espectacular, así que no hay ningún problema. Así que muy, muy bueno. Oye, ¿a dónde fui yo? Que decían que fui al baño y todo eso. No, fui a buscar la novela, que la tengo ahí en la biblioteca de mi pieza. Ah, ya. Es una novela, no es un cómic, no tiene ilustraciones. Al medio si tiene unas fotos de la película. Si quieren hacer un bonito. Es una edición del año 79, no sé, no creo que la hayan reeditado. Así que tienen que buscarla en PDF en internet. Si quieren tener en inglés. ¿Ah? ¿Qué editorial es? ¿Qué editorial? Es Editorial Grijalbo. No sé si te suena. Ya es como, ¿es oficial? Oye, ¿sabes oficial, qué? Es oficial. De eso se podría hacer un cómic animado, cortito, o una especie de cortometraje, como una precuela. Sí. No, pero ese es contra ese oficial. Oye, oficial. Exacto, es una historia oficial. Lo que pasa es que está sacando dos novelas. Lo que pasa es que es una novela que salió al mismo tiempo de la película, es decir, la edición es del año 79, así que tiene todos los elementos del Superman pre-crisis, es decir, el Superman que trabajaba, ya no trabajaba en el Planet, trabajaba como locutor de televisión, Luthor viajaba por el espacio, tiene varias cosas que ya no corren por la continuidad, digamos, actual, mucho menos la película. Sí, acá están diciendo que descargan la película no tienen los subtítulos. Bueno, yo sé que los subtítulos se pueden descargar aparte, así que no. Chicos, lo voy a repetir de nuevo, recién lo dije en los aspectos técnicos de la película. La película es un archivo de MKV. ¿Por qué lo hice en MKV? Porque están integrados los subtítulos y ustedes los pueden activar y lo pueden desactivar. Pueden activar los subtítulos en español o en francés o en portugués. Todo a elección. Y para hacer eso, simplemente tienen que abrir la película con Windows Media Player, si la ven en el computador, o VLC Player, si la ven en el computador, y si lo ven en una pantalla, al cargar en un pendrive de 32 GB, 16 GB, conectan el pendrive a la pantalla, y cuando la abran la pantalla, si saben usar bien su pantalla, que obviamente tienen que saber, ahí está la opción para poder seleccionar qué subtítulos quieren, o qué pista de audio quieren, si es como que tuvieran un Blu-ray, por diferencia que no tienen un menú. Acá también están diciendo que se puede formatear. Pero chicos, por favor, todos ustedes han pirateado películas, ¿cómo no van a saber eso? Respaldar películas es. Oye, ahí dicen que en NTS hay que formatear el pendrive porque en 32 no funciona.
Es uno de los gatillos que están dando acá. Pero exacto, bueno. Sí, chicos, recordemos que ya está LDP 82 Especial Matrix, el cual ustedes pueden encontrar directamente en nuestro sitio web www.ldpmagazine.cl. Acá hemos hecho nuestra publicación mensual dedicada directamente al trabajo de los hermanos Wachowski, actuales hermanas Wachowski, en la cual hemos visto una pincelada donde en este número de 100 páginas revisamos todo el trabajo que se ha hecho de Matrix, también parte del arte, sus diseños, storyboard, etcétera. Además, en este número viene la tercera parte y final de la entrevista a la única y grande y nuestra Maite Montenegro, la showwoman de por siempre chilena, que ha estado en el pináculo de su carrera y también estuvo en sábados gigantes internacionales trabajando de manera interna, como un reportaje a nuestro amigo Juan Jiménez, este gran historietista argentino que también partió en el mes de marzo debido al coronavirus. No lo olviden, ya está el número 82 de ldpmagazine.cl, el cual ustedes lo pueden encontrar justamente en nuestro sitio web que acabo de mencionar, www.ldpmagazine.cl. Y vamos también con nuestro patrocinador, ¿cierto, Terrance? Así es, nuestro patrocinador durante todo este mes ha sido la escuela online de homeschool, la Celestial Fire. En estos días, muchachos, todo el mundo ha estado encerrado en su casa y hemos visto a nuestros niños estudiando en línea con la misma metodología del colegio. Pero el sistema de homeschool no funciona de esa manera, sino que lo que intenta es que el niño trabaje, por supuesto, cumpliendo con las exigencias de cada uno de sus cursos de acuerdo al Ministerio de Educación, pero principalmente orientado a sus propios intereses, libre de montones de presiones y tratando de encontrar cuál es su propia vocación, un poco trabajando como se trabaja en los institutos profesionales o en las universidades para ir desarrollando tus conocimientos. La Escuela Celestial Fire va a empezar a trabajar, va a empezar a abrir sus clases dentro de muy poco. Nos pueden contactar a través de su correo electrónico que va a salir en pantalla y prontamente vamos a anunciar, yo creo que mañana ya, el WhatsApp donde pueden hacer las preguntas directamente de cómo pueden inscribirse, cómo funcionan las clases y cuáles son las diferencias con estudiar online como se está estudiando en estos momentos. De primera mano conozco gente que ha estudiado con homeschool. Yo tenía muchas aprensiones al principio, pero me he dado cuenta de que si el homeschool está hecho a conciencia y está hecho correctamente, puedes tener niños que llegan a su edad adulta y a su edad profesional con una tremenda autonomía, con una capacidad de valerse por sí mismo, con respeto pero sin temor a la autoridad, y salen estudiantes muy sanos y personas, seres humanos con una confianza en sí mismo que la gente se desconcierta. Sí. Vamos con la última, Celestial Fire, que es nuestro auspiciador durante el mes de junio. Vamos. Sí, vamos con la última pregunta, que dice de David Newark, dice: un poquito detallista sobre el diseño gráfico. ¿Por qué no se usó el logotipo de Superman clásico para el título de la película? Es decir, la palabra Superman escrita con las letras clásicas. Esa es que la letra S es la letra más grande y la N es la letra más pequeña. O sea, imagino que te refieres a esto, que por qué no salió así. A ver, muéstramelo, a ver. Ah, para los afiches. Lo que pasa es que no quise tener problemas con copyright, fotografía. Y más que principalmente eso, yo quería que fuese algo totalmente fresco, nuevo. No quise que fuese de nuevo más de lo mismo, otro afiche igual, o que se viera como otro afiche que igual a los demás, ¿no? Que yo quería que fuese algo totalmente distinto y que además llamara un poquito la atención. Por eso no ocupé ese tipo de tipografía para los diseños. Bueno, y eso es algo original, nuevo y fresco. Por eso te voy a decir que sí, que lo conseguiste con de sobra. Es decir,
Porque ese tipo de afiches para una película que ya tiene más de 40 años, es súper difícil encontrar algo que sea nuevo. Y fresco. A mí, como te dije, cuando vi el tráiler, cuando vi el Air Force One, ahí ya me convenciste, y el afiche con el cristal verde, me terminó de enganchar completamente. Es decir, ahí te das cuenta que sí, aquí hay alguien que sabe. No, y Ya, lo hice amigo. con el cristal verde porque yo quise, como dije antes, que fuese algo que se viera fresco, nuevo. Y el cristal verde es un cristal bastante importante porque es donde estaba la inteligencia artificial de Jor-El y es el Claro. cristal con el que se construyó la fortaleza de la soledad. Y en Superman 4 es el cristal que le devuelve la vitalidad a Superman de nuevo. Y en Superman 2 es el cristal con el que Superman recupera otra vez su poder. Entonces es súper importante. Sí, y nos falta el que cree que es kriptonita. Hasta el día de hoy piensan, ah, el cristal de kriptonita, nunca fue kriptonita. Pero bueno, ya Eso chicos. decía, es que eso decía el Sí, álbum. sí. Ya amigos míos, un gusto que hayan estado en este programa hoy día en línea, de manera extraordinaria con este programa, como ya digo, gracias a Katrin, que lo teníamos comprometido, que íbamos a hacer un programa directamente después que se estrenara la película, y también para desearle un feliz cumpleaños a nuestra Katrin. Gracias. Y También quiero dar unas palabras al final. diga, dele, dele. ¿Qué quiero decir yo con esto? Yo hice, como vuelvo a decir, este proyecto yo lo hice sin fines de lucro. No lo hice con el propósito de hacerme famosa. Tampoco me interesa eso. Eso. Tampoco quiero que nadie me prenda velas. Agradezco mucho a los que me han dicho cosas muy bonitas. Entre esas por ahí, Einstein. Que eso sí es realmente un honor. No creo que llegue a esos niveles tampoco. Siempre me considero una persona normal dentro del promedio, como cualquier otro ciudadano de este mundo. Y yo creo que a lo mejor va a sonar cliché lo que voy a decir, pero no me agradezcan tanto a mí. Todos somos parte del mismo equipo, igual como lo dijo Superman en su momento. Todos somos parte del mismo equipo. Y Porque ya si saben, no fuese por todo el apoyo que me dieron y que creyeron en este sueño, nada de esto habría sido posible. no. Eso es todo lo que quería decir. Ya chicos, ya tenemos dirección para que ustedes puedan depositar en las PayPal de Catherine y pueda apoyarla para comprar equipos nuevos y pueda remasterizar no solo Superman 2, Superman 3, 4 ya sería un milagro, pero otras películas sí. Y no olviden que mañana nos estamos volviendo a ver en nuestro horario habitual a las 18:15 horas, donde todo el panel de LDP Magazine va a estar hablando de Kaiju Eiga, sus orígenes, tanto en televisión y cine. Así que agradecemos a la gente de Tu Zona X que inmediatamente dijeron, ya, vamos con este programa especial hoy día, totalmente fuera de programación, y aquí estamos. Le agradecemos a Kip, también a Gonzalo, saludos por allá, que nos estaba mandando un mensajito hace rato. Mucha fuerza para todos, que sigamos adelante. Los queremos. Terren, palabras finales. Nada, simplemente disfruten la película, descárguenla, solucionen los problemas técnicos. Si Katherine pudo solucionar tremendos problemas técnicos, estoy seguro que ustedes pueden solucionar el asunto de los subtítulos. Disfruten la película, coméntenla, difúndanla. Si alguno de ustedes tiene alguna manera de hacer que esta película llegue a alguien que la pueda llevar al fandom o lo que sea, inténtenlo. Pero ante todo, disfruten la película porque se rejuveneció, le hicieron un De lavado de cariño. rostro y se y Sí. quedó como y quedó lista para verla por lo menos 40 años más. Sí. Ay, oye, pero no se nos quede en el tintero lo último. Catherine, explica por qué Warner no quiso apoyar el proyecto. Así Ah, y después rapidito. hablamos de Warner, si no importa. No importa Warner aquí. Ya. Bueno, ya amigos, un abrazo, los queremos y estamos en contacto y nos vemos mañana en Tu Zona X, en LDP Magazine. En vivo. Los queremos. Chao. Adiós.